want to introduce and ask my brother Andrew Beckwith to come forward and to lead us. And voy a coger otro micrófono, por favor. Y aquí si me pueden. Este está bien, Bruce. Rojo, okay. Y I'm going to be translating for you, of course. Yo voy a estar traduciendo para mi hermano. Denle un aplauso grande de bienvenida. Gracias. Well, good afternoon. It is a joy to be with you again this morning. Buenas tardes. Es un gozo estar de nuevo con ustedes en esta tarde. I was with you here about a year and a half ago. Hace un año y medio más o menos que estuve con ustedes. And I'm very happy to be here again. Y estoy contento de estar de nuevo acá. So I want to talk to you a little bit about Massachusetts Family Institute. Y quiero hablarles un poquito acerca del Instituto para la Familia de Massachusetts. So we are the local associate for Focus on the Family in Massachusetts. Somos la proyección local de enfoque a la familia que se da al nivel de la nación. Somos el afiliado local en Massachusetts. So that means we're part of a network of over 40 different state groups. Así que eso quiere decir que somos una de una red de organizaciones parecidas que se da al nivel de la nación que enfocan ciertas áreas. And we work to defend and strengthen the family and family values. Y trabajamos para defender y fortalecer la familia y los valores que abogan a favor de la familia. And those family values are the sanctity of life from conception to natural death. Y sabemos que esos valores familiares tienen que ver con la santidad de la vida desde la concepción hasta la muerte. The dignity of natural marriage. La dignidad del matrimonio natural y bíblico. One man and one woman. Un hombre, una mujer. And we also fight to defend the religious liberty of people of faith. También peleamos para defender los derechos de la gente de fe, los valores religiosos, los derechos religiosos. Now what this means is that I have to do, if we can pause the slide right there, thank you. Pausar la posición. My parents told me there are three things you're not supposed to talk about in public. Mis padres cuando yo era niño me decían que hay tres cosas de las cuales uno no debe hablar en público. Sex, religion, and politics. Sexo, religión y política. And my job is to talk about all three at once. Y desgraciadamente mi obra, mi trabajo es hablar de las tres cosas esas que ellos me dijeron que no hablara a la misma vez. Sometimes on TV and radio. Algunas veces en la televisión, en la radio. But it's precisely because it's the intersection of those three areas where there's so much brokenness and confusion in our culture. Pero es precisamente porque en esas tres áreas hay tanta confusión, tanto quebrantamiento en nuestra cultura actual. Now, Tuesday is election day. El martes, como sabemos, es el día de las elecciones. And because I'll be talking about some sensitive things, y como voy a estar hablando acerca de cosas muy sensitivas, muy delicadas, I went online to see how Pastor Miranda talked about the election 2 years ago. Hace, yo me fui al internet y busqué cómo el Pastor Miranda manejó el asunto de las elecciones hace 2 años, en el 2016. Vi su video sobre esto. And I saw that he read his sermon. Y me di cuenta que él leyó su sermón esa vez. So I will largely follow his example. Y yo voy a seguir su ejemplo, ya que lo que tengo que discutir es igualmente de sensitivo, y por eso he escrito mis comentarios. Now I spend a lot of my time trying to communicate with the media about family values. Yo paso mucho tiempo comunicándome con los medios de comunicación y hablando acerca de nuestros valores familiares. But I enjoy it much more when I can speak to my brothers and sisters in Christ. This is a safe space. Pero lo que más disfruto es cuando puedo hablar con mis hermanos y hermanas en Cristo en un lugar donde yo me siento seguro como este. Now it's easy in our commonwealth to get the impression that there's only a handful of us who share these family values. Saben, es fácil como pensar que solamente hay un puñado de personas en nuestro estado que creen en los valores familiares. And that's not an accident. Y no es un accidente que sea así. I can tell you from personal experience. Yo puedo decirles por experiencia personal that the intelligentsia, que el intelecto, los intelectuales, la inteligencia de este país is intentionally working to demean and marginalize our values of faith, family, and freedom. Están haciendo todo lo posible por degradar y por desmoralizar los valores familiares y por hacerlos verse en una luz negativa.
And sometimes they even dismiss scientific fact and common sense. Y muchas veces hasta ignoran y despiden una forma despreciativa el sentido común y lo que indica la ciencia misma. In interviews I've done with the Boston Globe or other major media outlets. En entrevistas que he tenido con el Boston Globe y con otros medios de comunicación periodística, I found myself having to explain repeatedly why, for example, women might be uncomfortable being in bathrooms where men can enter. Me he encontrado en la incómoda situación de tener que explicar por qué es que no es bueno que los hombres tengan acceso a los baños de las mujeres y que las mujeres se sientan incómodas de tener hombres que puedan entrar a sus baños. I've been told by a Globe reporter that the genetics of X and Y chromosomes determining our sex is junk science. Yo he escuchado por mis propios oídos un periodista del Boston Globe decirme a mí que nuestra composición genética y que eso el hecho de que eso determina nuestra masculinidad, nuestra feminidad, que eso es ciencia barata, eso no es verdaderamente creíble ni confiable. I've seen doctors testify in court that it is medically necessary to give puberty blockers and cross-sex hormones to a teenage girl because she thinks she's a boy. Yo he escuchado médicos testificar en corte que es necesario ver a una niña o un niño que tiene dudas acerca de su género, decir que es necesario y que es importante darle bloqueadores de su pubertad para que no se desarrolle, porque es peligroso para su identidad y que es necesario que reprimir el desarrollo como hombre o como mujer hasta que tenga una edad mayor y pueda decidir por sí solo. I get tired having to debate what was until about yesterday. Y yo me canso de tener que discutir toda esta cosa hasta ayer mismo. So sometimes I want to just ask them, have you not read that he who created them from the beginning made them male and female? Y a veces yo quisiera preguntarle, ¿no han leído ustedes lo que dice la Biblia, que no han leído que el que creó desde el comienzo los hizo hombre y mujer cuando Dios creó a la humanidad? Amen. And if we look at this scripture on the screen, si leemos esta escritura, si la vemos aquí, la que está en la pantalla, I believe what's happening in our culture, lo que yo creo que está pasando en nuestra cultura, is that we are systematically unraveling God's word from the bottom up. Es que sistemáticamente estamos desmontando, estamos destruyendo la palabra de Dios, la estamos deshabilitando. It started a couple generations ago, at least. Por lo menos hace un par de generaciones. God says, what God has brought together, let no man break apart. Nosotros escuchamos y respetamos esa idea de que lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. But amen. But when the no-fault divorce laws, pero cuando surgieron las leyes de divorcio sin quejas, sino simplemente divorcio libre, digamos, cuando surgieron estas leyes que uno se podía divorciar indiscriminadamente, swept across our country, we told God, we can separate it pretty much whenever we want. Y lo que estábamos efectivamente haciendo es que cuando declaramos esa libertad total de divorcio, lo que estábamos diciendo a Dios, hey, lo que tú uniste, nosotros sí podemos separarlo y dividirlo. And then we said to God, a man can leave his parents and be united with a wife or with another man if he wants. Y después de eso avanzamos un poco más y le dijimos, ¿sabe qué? No solamente puede un hombre dejar a su esposa, así como deja a su padre y a su madre, sino que también, si se casa de nuevo, no tiene que casarse con un hombre, si es mujer o viceversa. Puede casarse con quien él quiera o ella quiera. That started here in Massachusetts a little over a decade ago, and now is the law of the land. Eso comenzó aquí en Massachusetts hace unos 10 años más o menos, y hoy en día es la ley no solamente en Massachusetts, sino en todo Estados Unidos. Now, we don't even believe that God made us male and female anymore. ¿Sabe que hoy en día ni siquiera creemos que Dios nos hubiera creado intencionalmente como hombre o mujer, varón y hembra? So it can be a hard time to be a person of faith who works with the government these days. Es un tiempo muy duro, muy difícil ser una persona de fe hoy en día que tiene que lidiar con todas estas leyes en el ámbito gubernamental. Now at MFI we focus on these issues of life, marriage and freedom. Ahora, en el Instituto de la Familia, nosotros bregamos con estos temas de matrimonio,
vida, libertad religiosa. Estos son los temas con los cuales nosotros bregamos en el Instituto para la Familia. Not because they're the only issues that the church should speak into. No porque sean los únicos temas, que valga la aclaración, no son los únicos temas que conciernen a la iglesia. But because they are issues that only the church is speaking the truth into right now. Pero porque son temas que en los cuales solamente la iglesia en este tiempo, en nuestra cultura, está hablando la verdad. Es la única fuente. And when the church speaks, we can have good results. Cuando la iglesia habla, hay buenos resultados. For example, this past year, MFI has always stood for life from conception to natural death. Bueno, por ejemplo, este año, MFI siempre ha sostenido la posición de que la vida comienza en el momento de la concepción, cuando una vida es concebida en el vientre de su madre. There was legislation that would have passed a law allowing assisted suicide. En nuestro tiempo aquí en Massachusetts surgió una propuesta de ley que hubiera permitido el suicidio asistido por alguien, por un médico o lo que fuera, que la persona se suicidara. This is a law that says if your quality of life is low. Eso es una ley que en esencia lo que dice es que si tu calidad de vida ha llegado a un punto bajo, según tú lo consideras, you can end that life. Tú puedes terminar con tu vida. Now the good news is that law was defeated. Ahora, la buena nueva es que gracias a Dios esa ley fue derrocada, no entró en vigencia. Esa propuesta. Now some of the strongest advocates against this bill were members of the disability community. Más interesantemente, algunos de los que abogaban más fuertemente por esta propuesta eran los miembros de la comunidad deshabilitada o discapacitada, digamos, miembros que querían esta ley. They knew that as people whose quality of life is assumed to be very low. Ellos sabían, these were the people who were advocating against it. Against it. Yeah, yeah. No, yeah. Me aclaro, no, esta gente estaba en contra de la ley los discapacitados porque ellos sabían que como gente cuya calidad de vida muchos considerarían por debajo de lo típico, digamos, lo saludable. They recognized that they would be some of the first victims. Ellos entendían claramente que las primeras víctimas de esa ley serían ellos mismos, cuya calidad de vida parecería sub, ¿no? If we had a health industry, hospitals that no longer are required by law to do no harm. Si surgiera una ley que de momento libertara a los hospitales y las instituciones de salud de su obligación, que es una de las leyes más importantes, decir. Primeramente, una persona de médica o lo que sea no le hace daño a nadie, no hace daño. Esa es una de las leyes más importantes de la medicina. So this mentality about quality of life. Esa mentalidad de que cuestiona dónde está la calidad de vida para determinar si esa vida merece continuar o no. Has even led to some Scandinavian countries nearly eliminating Down syndrome children through abortion. Otras naciones que han permitido eso, por ejemplo, las naciones escandinavas en el norte de Europa, ha llegado hasta el punto que algunas de esas naciones han eliminado casi totalmente el Down syndrome, el síndrome de Down, a través del aborto. Han promovido que cualquier niño que nazca con síndrome de Down sea eliminado para no tener que bregar con ellos como una carga a la sociedad. Casi han eliminado completamente el síndrome de Down de esta manera siniestra. I'm just explaining a little bit more just to get the concept. And this is what happens when we stop believing that every person is made in God's image. Y eso es lo que pasa, son las consecuencias extendidas cuando la sociedad deja de creer que cada vida, no importa cómo parezca, tiene el mismo valor que cualquier otra vida. Now, speaking of abortion, there was another bill that was sponsored by Planned Parenthood. Hablando del aborto, había otra propuesta de ley, esta vez iniciado por Planned Parenthood, o paternidad o maternidad planificada, que es una de las agencias más grandes de pro aborto en la nación, más poderosa, la más poderosa. It would have forced public schools to teach content in their sexual health education that is truly depraved. Hubiera obligado a los sistemas escolares a enseñar en sus currículos educativos principios y cosas que son absolutamente depravados. For example, they wanted to teach 12-year-olds. Por ejemplo, querían enseñarle a niños de 12 años how to use Saran wrap. Cómo usar ese papel plástico que se usa para envolver sándwiches, etcétera, para ya usted sabe,
acciones sexuales, homosexuales, etcétera, cosa absolutamente depravada. A niños de 12 años, enseñarle estas cosas. Now, part of my job is to talk about these things. Desgraciadamente, parte de mi trabajo es hablar de estas cosas tan desagradables. And even though the bill passed in the Senate, y aunque esa propuesta de ley auspiciada por Planned Parenthood pasó en el Senado, we're talking about here in Massachusetts. Here in Massachusetts. Aquí en Massachusetts, pasó por el Senado de Massachusetts. We had one pro-family state representative. Había un representante estatal, no del Senado, sino de la Casa de Representantes del Estado. Teníamos uno. We gave him all the materials of what this bill would do. Le dimos todos los materiales y las implicaciones de esta propuesta de ley para que él la leyera y se informara. And he threatened to actually read from it on the floor of the House chamber up in Beacon Hill. Y lo que él hizo fue que amenazó a la legislatura que les iba a leer públicamente lo que en realidad constituía esta propuesta y avergonzarlos a todos públicamente. And that was enough for the House to not even take the bill up. Y esa amenaza fue lo suficiente para callar y para quitar esa propuesta de ley, de lo escandalosa que era la propuesta en sus detalles. Now another bill is an example of why it's so important for me to come and speak to churches and develop these relationships of trust. Otra propuesta que le puedo dar como ejemplo de por qué es tan importante hablar a las iglesias, alertar al público y hablar de estas cosas en estos contextos. There was a bill called the Biblical Counseling Ban legislation. Había otra propuesta que se llamaba la prohibición contra consejería bíblica. It would have prohibited children from receiving counseling to help them cope with unwanted same-sex attraction. Esa propuesta habría prohibido que niños recibieran consejería cuando estaban lidiando con confusión acerca de su identidad para ayudarlos a bregar con eso en una forma más saludable y más prudente. Or gender identity confusion. Temas, ¿no?, de cualquier tipo de identidad, confusión de identidad y de género. It also would have labeled as child abuse any attempt. Hubiera etiquetado como abuso infantil que esos niños recibieran consejería para ayudarse a sí mismos a resolver su problema de identidad. So here in Massachusetts, if this bill had passed, aquí en Massachusetts, si esa propuesta hubiera pasado, it would be fine to give a young girl who thinks she's a boy. Hubiera estado bien, por ejemplo, decirle a una niña que cree en su mente que es un niño. Puberty blockers. Hubiera sido permitido, por ejemplo, que se le administrara a ese niño, que es un adolescente, no un adulto legalmente, que se le diera bloqueadores de pubertad. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que no desarrollara sus senos o cualquier indicativo de su sexo y que eso se congelara hasta más tarde para que no tuvieran esas señales de su género, físicamente hablando. Testosterone injections. Que se le diera, por ejemplo, inyecciones de testosterona para que desarrollaran señales de masculinidad, aunque fuera una niña. And a double elective mastectomy. Y también it would be possible to do this, no? It would yes, be fine. Yeah. Yeah, y hasta hacerle una mastectomía doble para quitarle las señales de su seno y de su feminidad a un niño. And that is legal now. Y de hecho eso es legal. Ahora mismo es legal eso. Here in Massachusetts. Here in Massachusetts. En Massachusetts eso es legal hacerlo. Ahora mismo hay centros en los hospitales que pueden hacer eso. And it doesn't require parental. Well, that's where the fight is right now. Okay, eso es donde está la pelea ahora mismo. Se permiten esas cosas ahora mismo. Go on. I'm just trying to explain some things here and there. So that's legal right now. If this law were passed, eso es legal ahora mismo. Si esa ley pasara, if that same young woman was counseled to feel comfortable in her own skin, lo que quiere decir es que si esa niñita, digamos, si se le diera algún tipo de consejería para que se sienta, again, I just want to be very sure here. You're saying that it would be possible. Go back a little bit and I'll translate. I just want to make sure that I'm accurate. Go back two sentences. Mm-hmm. So, that little girl. Right. If that little girl, if this bill had passed, mm-hmm. Si esta ley hubiera pasado, it would say that same little girl, hubiera dictado que esa misma niña que está siendo bloqueada, if her parents got her counseling, si sus padres obtuvieran consejería para ella, para ayudarla en su lucha de identidad, instead of the hormones and injections, en vez de que recibiera hormonas, inyecciones, etc., then that counseling would be child abuse. Esa consejería que esta niña recibiría se consideraría abuso
infantil. Se le prohibiría cualquier tipo de consejería, aún a los padres que le proveyeran ese tipo de consejería a esa niña que está en esa etapa de confusión. Now the good news is thousands of people emailed and called the State House. Ahora las buenas nuevas es que cuando esa ley se propuso, miles de personas aquí en este estado enviaron correos electrónicos, dejaron mensajes telefónicos protestando. We had raised the alarm on this issue. En nuestra institución levantó la alarma concerniente a esto que estaba inminente. By the end of the summer, y para finales del verano, the legislature of every other state in New England had passed a version of this bill. Interesantemente, las legislaturas de todos los demás estados de Nueva Inglaterra, excepto Massachusetts, la aprobaron. But not Massachusetts. Massachusetts no lo hizo debido a nuestra acción en ese sentido. And one other piece of good news, there was otra noticia buena que podemos compartir. Right at the same time, there was a Supreme Court case. En ese mismo tiempo había un caso ante la Corte Suprema, Massachusetts or national? National. A nivel nacional de la Corte Suprema. That I think will make this type of law unconstitutional. Que pensamos que hará y decidirá al nivel nacional que ese tipo de propuesta de ley sea considerado no constitucional. Se resolvería al nivel de la nación, finalmente. Now, another case that was victorious at the Supreme Court. Otro caso también en el cual se obtuvo una victoria ante la Corte Suprema Nacional. Was the case of Jack Phillips, the baker from Colorado. El caso de Jack Phillips, un repostero, no reportero, sino repostero, un estado aquí de Estados Unidos, cristiano. Right. So he is a Christian who cristiano could not create a wedding cake for two men. Y que se sentía que su conciencia le prohibía hacer un pastel, un bizcocho para una boda homosexual. Su conciencia, sus convicciones religiosas, él sentía no se lo permitían hacerlo. Because he still believes this. Porque todavía ese hombre, Jack Phillips, cree lo que dice esta palabra. Now, he was sued by the state of Colorado. Desgraciadamente, ese repostero fue demandado. El estado de Colorado le metió una demanda a este hombre por rehusarse a hacer ese pastel. And took his case all the way to the Supreme Court. Y este caso fue llevado hasta la misma Corte Suprema de Estados Unidos. And praise God, he won. Y gracias a Dios, ganó su caso también. Now at the same time, though, a la misma vez, sin embargo, there was another legislator here in Massachusetts. Había otro legislador aquí mismo en el estado de Massachusetts. Who was promoting a bill that would have prevented business owners like Jack Phillips from even raising that First Amendment defense. Quien estaba proponiendo que en las leyes de Massachusetts se estableciera una ley de que ni siquiera fuera factible para una persona como Jack Phillips negarse a hacer o llevarlo a inclusive hasta la corte, prohibirle que ese fuera el caso llevado a la corte misma. The bill said that if business owners use their faith to defend against one of these discrimination claims. Esta ley hubiera promovido que si un dueño de negocio usaba su argumento de que esta es mi fe, esto es lo que yo creo, esta es mi conciencia religiosa, para negarse a ofrecer ciertos servicios de su negocio, they could lose not only their business, no solamente podían perder su negocio mismo, but their house as sino well. También su casa, inclusive también le podía ser embargada. So, I work with Alliance Defending Freedom. Así que como yo trabajo con la Alianza Defendiendo la Libertad, que es una agencia legal también unida a ellos, una agencia que pelea casos legalmente ante las cortes, abogados cristianos. That's the legal ministry that defended Jack Phillips at the Supreme Court. Ese es el ministerio legal, la rama legal nuestra que defendió a Jack Phillips en su caso ante la Corte Suprema. So I was able to get one of their attorneys to testify on this bill. Yo pude obtener que uno de sus abogados de este servicio cristiano testificara en contra de esta propuesta de ley en el estado. And she explained that if they passed this bill, they would see themselves in court very quickly and lose. Y ella les explicó al estado de Massachusetts
que si ellos pasaban esta ley tendrían que ir a corte, que sería llevado el Estado a la corte por este servicio de abogados cristianos. And that stopped the bill. Y eso inmediatamente detuvo el progreso de esa propuesta de ley. Amen. Now, 2 years ago, there's one bill that we weren't able to stop. Ahora, hace 2 años hubo una propuesta que desgraciadamente no pudimos detener. It's a bill that says any man at any time can enter a woman's bathroom, locker room, shower. Y era una propuesta que decía que cualquier hombre puede entrar sin ningún impedimento a un baño, a un sitio de gimnasio, un salón de gimnasio, por ejemplo, o a un sitio donde, en una escuela donde los atletas se cambian, cualquier tipo de lugar privado, reservado para una mujer, por ejemplo, para cambiarse, etc. If that man identifies as a woman. Si ese hombre se identifica a sí mismo como mujer, no importa que anatómicamente sea un hombre muy bien equipado. I added that. But that means, you know, just if he's not anatomically changed or anything like that. Well, still right. No, that's true. Yeah. That's true. Right. I mean, the definition is very, no pude very resistirlo, broad. Hermano, perdóname. I forget. I just, okay, just keep going. All yeah, right. No, I'm just, I added a little bit more to your okay. graphic detail to your okay. presentation. That's very what well. They're just laughing about. So I've been talking about bathrooms a lot. Yo he estado hablando mucho acerca de los baños últimamente, desgraciadamente. Tengo que hablar de los baños muchísimo. Which is funny because my 3-year-old daughter is potty training. Porque es chistoso porque mi hijita de 3 años está siendo entrenada para ir al baño ella misma también. And I was, recently I was kind of getting her set to go. Y hace poco estaba poniéndola en el inodorito chiquito de los niños para prepararla para que hiciera su necesidad. And she said, Dad, you can go now. I need my privacy. Y me dijo, papi, te puedes ir. Necesito mi privacidad. She gets it. Ella entiende. And that's kind of the point. This law completely ignores the real right to privacy and, frankly, es el punto safety. De todo esto, ¿no? Que esta ley ignora el derecho de privacidad y de seguridad que tiene una mujer. The law says that men must be treated as if they actually are women if that's how they feel. La ley, esta propuesta, esa ley existente, lo que dicta es lo siguiente, que un hombre puede entrar a un baño de mujeres si él se siente mujer. No importa nada más. Si se siente mujer en su mente, eso es todo. They don't need surgery. No necesitan hacerse ningún tipo de cirugía física. Hormones. No necesitan tomar hormonas. Medical diagnosis. Ningún tipo de diagnóstico médico que justifique su identidad. Or even to feel that way consistently. O aun que necesite ser así o sentirse así consistentemente. Puede cambiar de opinión de un día al otro. No importa. For example, there was a woman up in Beverly. Sorry, there was a man. There was a man up in Beverly a few years ago. Por ejemplo, en la ciudad de Beverly, había un hombre hace unos años atrás, un hombre. So he identified as a woman and went into the women's locker room at the YMCA. Él se identificaba como mujer y por lo tanto entró a un locker room, a un sitio eso de gimnasio de mujeres. And the real women in that locker room told him to leave, and the management took him out. Y las mujeres de que estaban ahí adentro se rebelaron y dijeron tienes que salirte de aquí. Praise God. But with this law that's on the books right now. Pero con esa ley que ahora mismo ya está en vigencia actualmente en nuestro estado. He has a right to go in there and disrobe in front of all those women. Él tiene todo el derecho de desvestirse completamente en frente a todas esas mujeres. And if they or the employees of the Y try to stop him, y si ellas o los dueños de la Y, los que administran ese gimnasio, se atreven a decirle que tiene que irse, que no puede hacer eso, they could face fines of up to $50,000. Podrían confrontar multas de hasta $50,000 por hacer eso. Or a year in jail. O inclusive hasta ser llevados a la cárcel. 2 weeks ago, hace 2 semanas, there was a 10-year-old girl at a Target in Woburn. Una niñita de 10 años en un Target, una de esas tiendas en la ciudad de Woburn. She was there with her mom and siblings. Estaba ahí con su mamá, con sus hermanitos. She had to go to the bathroom, went to the girls' room. Dijo, tengo que ir al baño, y fue al baño de las niñas. A man came in. Entró un hombre. Tried to open the stall she was in. Trató de abrir el baño, la división donde ella estaba, donde estaba la niña. Offered her candy. Le ofreció dulces.
You know, she escaped. La niña pudo escaparse, pudo salirse. Told her parents, they called the police. Se lo dijo a sus padres y llamaron a la policía. Police found the guy on the security camera. La policía encontró al hombre este usando cámaras de seguridad que había en el lugar. They interviewed him. Lo entrevistaron. And he said he identifies as a woman. Y él simplemente dijo, yo me identifico como mujer. So the police told the dad he had a right to be in there and they're not pressing charges. Y la policía le dijo, pues ese hombre tiene el derecho de estar ahí en ese baño y no hicieron ningunos cargos en contra de esa persona. Now look, if the dad had been waiting outside in the hallway outside of the girls' bathroom for his daughter to use the facility. Ahora pensemos esto, que si el papá de esa niña hubiera estado fuera del baño esperándola a que saliera del baño, and he saw this man about to enter, y hubiera visto a este hombre tratando de entrar al baño de las mujeres, if he stopped him, he would be in violation of the law as well. Si lo hubiera detenido, le hubiera dicho, ¿por qué tú estás entrando al salón de mujeres? Él también estaría violando la ley de Massachusetts al respecto. And it wouldn't matter even if he knew this man was a registered sex offender. Y no importaría aún si ese hombre que está en el baño ilegítimamente fuera registrado como un ofensor sexual, criminal. No tendría nada que ver con eso. So our state legislature voted down, rejected an amendment that would have prevented at least registered sex offenders from using this law. Nuestra legislatura, desgraciadamente, derrocó una propuesta que simplemente pretendía que en un caso así de un ofensor sexual registrado que no pudiera entrar a un baño de mujeres, aún eso la legislatura no lo aceptó y lo derrocó, esa propuesta. Now there is a logical consistency behind all of this. Hay una consistencia detrás de todo esto, una consistencia lógica, una coherencia en todas estas cosas. So the activists who are pushing this radical agenda understand. Los activistas militantes que están abogando por este tipo de agenda. That any exception, any caveat to the claim that a man who identifies as a woman really is a woman. La cosa de ello, la agenda de ello es que esta y cualquier excepción, cualquier cosa que cuestione esta idea de que la identidad es algo interno, no algo físico, sino algo de la mente. Even stopping sex offenders from entering women's locker rooms. Aún, por ejemplo, que detenga, digamos, un ofensor sexual registrado legalmente como una persona peligrosa sexualmente. Is a fatal undermining to this ideology. Ellos lo ven como algo que socava, algo que le hace daño a esta idea esencial que ellos tienen de que la identidad sexual de una persona es algo que está en la mente y no en el cuerpo. It would be like the child in that fable crying out, "The emperor has no clothes." Es como esa fábula que hemos leído, ¿no? De que el emperador no tiene ropa. Es decir, la gente hoy en día como que no se atreve a cuestionar lo razonable o lo loco, por otra parte, de muchas de estas cosas, porque están intimidados colectivamente en decir, no, esto no está bien, esto no tiene sentido, tenemos que protestar contra ello. But we have the opportunity to stop it. Pero este año y este martes, de hecho, tenemos la oportunidad de cambiar esa ley, hermanos. Y eso es lo que tenemos que... So last summer, I worked with a coalition of volunteers, some of whom are in the back with us today. Este verano, yo trabajé con una coalición, un grupo de voluntarios, algunos de los cuales están aquí atrás. And I hope we give these people a hand. Vamos a darle un aplauso a esta gente que es voluntario, que están trabajando. I just want to point them out as well. You guys in the back, the volunteers of MFI. Trabajamos con esos voluntarios. We collected over 50,000 signatures. Colectamos más de 50,000 firmas para poner esto. And we put this law on the ballot. Y pusimos, logramos poner esta ley de nuevo para votación. La propusimos ahora y está ahora en voto para este martes. So after the service, I'd like you to come back and take some of these information cards. Así que para les suplico, hermanos, al final de este servicio, quiero que tomen estas tarjetas de información. English and Spanish. Las tenemos en inglés y en español. Estas tarjetas son tarjetas informativas acerca de lo que significa, lo que implica esta ley. And tell all your friends, family, and neighbors dígale to vote no amigos, on three. Familiares, vecinos. Y es tan sencillo como decir no a tres. Eso es todo, no a tres.
May I develop that when you finish a little bit more? Just want to make it absolutely clear what that means. Three ballot questions. Por ejemplo, mi esposa y yo fuimos a votar hace unos días atrás porque sabe que se permite en Massachusetts votar temprano y nosotros lo hicimos temprano. Y cuando usted vaya allá y usted vea la planilla de diferentes puntos que hay que votar, en una parte, creo que en la parte de atrás, hay un párrafo que habla acerca de esto. Quizás usted no entienda el párrafo. Nosotros lo hemos estudiado. Y la idea es, si está de acuerdo con lo que estamos planteando acá, usted simplemente ponga no a número 3, porque la propuesta está de nuestra parte y está diciendo, nosotros queremos que sea derrocada, que se le diga no a esa ley existente, ¿ok? Entonces usted está diciendo no a esa ley injusta. Para que entienda, eso es todo lo que usted tiene que saber. Simplemente usted marque no. Al decir no, está diciendo yo me opongo a la ley en vigor actualmente y no quiero esa ley. Eso es todo. No, just want to explain. Yeah. Sí, porque la pregunta que está en la propuesta es: ¿quiere usted mantener esa ley injusta? Y usted va a decir: no, yo no quiero mantenerla, yo quiero derrocarla. Así que no a la ley. Recuerde, eso es todo lo que usted necesita saber. No se confunda, porque a veces es difícil uno descifrar inclusive el lenguaje legal. No, no a tres, eso es todo. Now, this law affects more than just bathrooms and locker rooms. Ahora, esta ley afecta más que simplemente baños y lugares de gimnasio, etcétera. I received a phone call from a father whose high school daughter was bumped off of her rowing team. Esta ley también afecta, por ejemplo, yo recibí una llamada de parte de un padre cuya hija fue quitada de un equipo de remo en su escuela. La sacaron del equipo de remo. So a male classmate identified as female and took her spot on the girls' rowing team. La razón era porque un varón que se identificaba como mujer se propuso para el equipo y por eso para reemplazarlo, posiblemente quizá porque era más fuerte, evidentemente se sabe por qué, la quitaron a ella del equipo para ponerlo a él, aunque era un varón en un bote de niñas, pero se identificaba como mujer y la quitaron a ella para sustituirla a ella con este varoncito identificado como mujer. Yo sé que a veces uno se confunde, ya uno no sabe qué es qué en este tiempo, ¿no? Nowadays we have to be mathematicians to understand male, female, who's what, transgender, whatever. So yeah, entonces la quitaron. And then there was a man who went into a beauty spa in Milton, Massachusetts. Hay otro caso gráfico aquí que un hombre fue a un salón de belleza aquí en Massachusetts. Fue a un salón de belleza. And he wanted to get a Brazilian bikini wax. ¿Cómo se dice eso? Brazilian wax, ¿cómo se llama eso? ¿Será una depilación brasileña? Ok, ahí está. Una depilación brasileña de bikini. Este hombre quería una depilación, un bikini wax brasileño. Now, this man was very clear with the spa owner that he talked to that he still is anatomically male. Y este hombre fue muy claro con esta beautician en decirle que él anatómicamente seguía siendo hombre. No es que se había cambiado, tenía un cuerpo de mujer o algo así, no. Este hombre se identifica como mujer, pero tiene un cuerpo varonil, un cuerpo de hombre. Y él se lo aclaró a la... Now, the spa is owned by women and has all female employees. Ahora, este salón es las dueñas y todas las mujeres, todas las que atienden son mujeres. And they said, we're sorry, we're not comfortable doing that on a man. Y ellas le dijeron a este hombre, mira, lo sentimos mucho, no nos sentimos cómodas haciendo este tipo de procedimiento a un hombre. Lo hacemos solamente para mujeres. But the man identifies as a woman. Pero este hombre se identificaba supuestamente en su mente como mujer. So he filed a discrimination claim with the Attorney General's office. Así que él llenó un reclamo de discriminación con la agencia del Estado, legal del Estado. And the way this law works
If we don't repeal it on Tuesday, he'll probably win his case. Y como va esta ley y como es su funcionamiento actual, esta ley, este caso, por ejemplo, de este salón de belleza, una vez que llegue a corte, si la ley continúa, esas mujeres probablemente tendrán que administrarle a este hombre su depilación brasileña. Serán obligadas a hacerlo así. But that spa owner could lose her business. Y ese salón podría muy posiblemente perder su negocio y tener que cerrar. So this transgender movement is so extreme, it is willing to force women to touch men in order to enforce this ideology of identity. Sí, lo que tenemos esto que este movimiento transgénero es tan militante y es tan agresivo que está dispuesto inclusive a obligar contra su conciencia y sus valores morales a mujeres entrar en contacto directo con el cuerpo de un hombre para obligarlas a hacer eso porque ellos quieren meter su agenda en la estructura misma de nuestra sociedad. Now the promoters of this agenda have been very successful. Ahora les quiero decir que los promotores de esta agenda han tenido mucho éxito. They try to shame us into silence. Ellos hacen todo lo posible para avergonzarnos, para callarnos la boca. The father whose daughter lost her spot on the team. Ese padre, por ejemplo, cuya hija perdió su puesto en el equipo de remo de la escuela. The parents of the 10-year-old girl at Target. Los padres de esa niña son un blanco para este movimiento. Even the spa owner, none of them are willing to speak publicly. Aún los dueños de este salón de belleza, las dueñas no se han atrevido a expresar su punto de vista públicamente por temor. They're terrified of what will be done to them. Están aterradas de lo que les podría suceder y por eso tienen la boca callada. They'll be called hateful and transphobic. Serán llamadas llenas de odio, transfóbicas, podrían hasta, su clientela, perderla, etc. I'm often asked if, don't I think I'm on the wrong side of history? A mí se me pregunta a veces, oye, tú, ¿no crees tú que tú estás del lado equivocado de cómo va la historia y cómo van los procesos sociales en este tiempo? And I say, look, if you take a broad view of history. Yo les digo, miren, si ustedes asumen una visión a largo plazo de los procesos históricos, a largo plazo. When the dust settles from this current craziness. Cuando el polvo se haya ya establecido después de toda esta crisis, toda esta lucha y toda esta cosa, cuando haya caído en su lugar de nuevo. I'll be just fine. Yo sé que todo estará bien. And we worship the God of history. Nosotros adoramos al Dios de la historia. We know how the story ends. Nosotros sabemos cómo termina la historia. Now, I believe one of my most important missions with MFI is to preach to the choir. Yo creo que una de los llamados más importantes de mío como representante de MFI es muchas veces predicarle al coro, es decir, a la iglesia, a ustedes. When I talk on TV or radio, I don't know how many people I'm going to convince. Cuando yo hablo en la radio o en la televisión, la verdad es que muchas veces no estoy seguro de cuán exitoso voy a ser, cuántas personas voy a convencer o cambiarle su manera de pensar. But that's not really my goal. I'm speaking to us, to you, pero to encourage the believers. Pero esa en realidad no es mi meta, forgive me. Mi meta es hablarle a ustedes, convencerlos a ustedes, fortalecer su posición y sus creencias. My goal is to encourage the thousands, tens of thousands of believers in our commonwealth who have not yet bent the knee to this sexual idolatry. Mi meta es convencer, fortalecer los corazones de esas miles y miles de creyentes y personas que todavía no han doblado sus rodillas ante Baal. Fortalecerlos a ellos, sus corazones. Amen. Our job is to speak God's truth. Nuestro labor, nuestra tarea es hablar la verdad de Dios, publicar la verdad de Dios. And because it's his truth, it is true for everyone. Y como es la verdad de Dios, eso quiere decir que es una verdad para todo el mundo.
even if they don't believe in him. Aún si no la aceptan o la creen. As I said before, the church is the only institution in our society today that is still speaking the truth on the question of human sexuality. Y como les he dicho antes, desgraciadamente la iglesia es la única institución que ahora mismo está proclamando la verdad a la sociedad y en la sociedad. Every other sphere of influence. Todas las demás instituciones has capitulated. Y esferas de influencia, desgraciadamente, en la sociedad actualmente han doblado sus cabezas y se han integrado a esa visión terrible y destructiva. The news media, los medios de comunicación, academia, el mundo académico, the entertainment industry, la industria del entretenimiento, the medical industry, la industria médica. All of them are now advancing the lie that someone born a man can become a woman. Todas esas instituciones e influencias están todas avanzando la misma doctrina de que un hombre puede convertirse en mujer o viceversa. It's very clear now that if you are not rooted in God's word, you will be swept away by this cultural undertow. Es claro ahora mismo que si tú no estás leyendo la palabra de Dios activamente, tú también vas a ser arrastrado por esta ola de maldad. Now you may not feel it very strongly right now. Quizás tú no lo sientas ahora mismo como algo de urgencia. But I assure you, your children and grandchildren do. Pero te quiero asegurar una cosa, y es que tus hijos y tus nietos van a sentir cada vez más fuertemente esa influencia. And I worry about our children. Y yo me preocupo en extremo por nuestros hijos. Y la verdad me preocupo por mí mismo también. I tell them I want 12 God-fearing grandbabies to start with. I want 12 God-fearing grandbabies. Yeah, yo quiero por lo menos 12 nietos que teman a Dios en el futuro. Amen. Amen. How many children do you have? I have 4. Tiene 4 hijos. Tres por hijo. But I look at what happened to the family of Abraham's nephew Lot. Yo miro y examino en la Biblia lo que le pasó a la familia de Abraham y de Lot, específicamente. The Bible says Lot was a righteous man. La Biblia dice que Lot era un hombre justo. But he lived in a city, a culture of pervasive sexual sin. Pero vivía, desgraciadamente, en una cultura de pecado sexual penetrante y distribuido. And even after being warned by God's messengers. Y aún después de ser advertido por mensajes de parte de Dios, he still wanted to stay. They had to lead him out by the hand. Lot inclusive quería quedarse en esa ciudad perversa. Tuvieron que llevarlo de la mano y sacarlo de allí. Now we all know what happened to his wife. Nosotros sabemos lo que le pasó a la esposa, la mujer de Lot, ¿no? But do you remember his daughters? Pero ¿recuerdan ustedes qué le pasó a las hijas de Lot? Now I'll let you look it up for yourselves. Genesis 19, verse 30. Búsquelo por usted mismo en Génesis 19. Versículo 30, Génesis 19:30. But the point is this, Lot had taken his girls out of the city of Sodom, but it was too late. Sodom had already taken root in their hearts. Y lo que vemos allí es que Lot quiso sacar a sus hijas de Sodoma, pero desgraciadamente ya Sodoma estaba dentro de ellas. Do we think it can't happen to our families? ¿Creemos nosotros que lo mismo no podría pasarle a nuestras familias? Look at Solomon, the wisest man to ever live. Miremos, por ejemplo, el caso de Salomón, el hombre más sabio que jamás caminó sobre la tierra. He built the temple. Construyó el templo. And yet as the years went by, he was slowly worn down by the pagan culture of his wives. Y sin embargo, a través de los años, poco a poco, el corazón de este hombre fue sujetándose a los valores paganos de la cultura en la cual él se encontraba. Este es el hombre más sabio. And he ended up sacrificing his own children to the demon god Moloch. Y terminó Salomón sacrificando a sus propios hijos al dios demoníaco de Moloch. We must guard our hearts and those of our children. Tenemos que proteger, guardar nuestro corazón y el corazón de nuestros hijos. And be eternally vigilant against the temptation to assimilate with the spirit of the age. Tenemos que estar vigilantes eternamente contra ese espíritu corruptivo de la época, del siglo en que nos encontramos. Now, yesterday morning I was in Salem speaking to a gathering of mostly immigrant faith leaders. Ayer por la mañana me encontraba en Salem hablando en una reunión mayormente de líderes étnicos, de líderes latinos.
en la ciudad de Salem, líderes religiosos allí. And they are bringing light to a city of infamous darkness. Y esta gente allí, estos inmigrantes allí, están trayendo luz a una ciudad que está llena de tinieblas. And I said to them, as I'll say to you this morning. Y yo les dije a ellos lo mismo que les voy a decir a ustedes, lo que les dije a ellos ayer por la mañana. In America, we talk a lot about when immigrants come, they can assimilate and become Americans. En América se habla mucho de que cuando un inmigrante llegue a América debe ser asimilado, no debe asimilarse y hacerse parte de la cultura de América. But I see what's happening in American culture right now. Pero viendo yo lo que está pasando ahora mismo en la cultura norteamericana, and I see the strong family values and faith of many of the immigrant cultures. Y observando los valores fuertes de fe y de familia que hay entre los inmigrantes en esta nación. And I'm asking you not to assimilate. Y yo le estoy pidiendo no se asimilen, no se integren a esos valores que actualmente están afectando a nuestra nación. Not on these issues. America needs the family values you bring to us. América necesita esos valores familiares que ustedes traen a nuestra nación. Amén. Now, if you look at much of what our culture is doing to children now. Ahora, si usted mira, by the way, I believe they're getting the children because of the end of the children, so that's fine. You continue here. We're Latinos, and it doesn't matter. Time. I love it. That's okay. No, so go back a little bit. So sure. Don't be disturbed by sure. It. That's fine. They're just getting the kids. So I was just saying, if you look at much of what our culture is doing to children right now. Y si usted observa muchas de las cosas que hoy en día se están haciendo a los niños, los daños que se le están haciendo a los niños actualmente en nuestra cultura. It would have been unthinkable 1 or 2 years ago. Hace uno o dos años, eso hubiera sido inconcebible, muchas de las cosas que están ahora pasando. For example, I got a call this past March from a mom in Burlington, Massachusetts. Por ejemplo, una madre que está en Burlington, Massachusetts, me llamó hace poco por teléfono. She risked losing legal and physical custody of her teenage daughter. Ella estaba en riesgo de perder la custodia legal y física de su hija. Why? ¿Por qué? This girl had a range of mental health issues, one of which was that she identified as a boy. Esta niña tenía una serie de diferentes problemas mentales y emocionales, uno de los cuales era precisamente un problema de identidad sexual. Now the hospital treating her said that it was medically necessary to immediately start her on puberty blockers. Ahora el hospital que la estaba atendiendo dictó que era necesario inmediatamente, obligatorio, inmediatamente comenzar un régimen de bloqueadores de pubertad para ella. In order to stop her from developing naturally as a woman. Para detener su progreso natural biológico como mujer, niña. This is an example of the gender identity ideology. Este es un ejemplo de esta ideología de género que está gobernando nuestra nación actualmente. Moving from the public accommodations that we're talking about on question 3. Ese progreso, ¿no?, de el acomodo, digamos, en los baños, que estamos hablando de la propuesta número 3, que es no, a otros tipos gravitando hacia otras posiciones más extremas todavía. And coming into our private homes and driving a wedge between parent and child. Entrando a nuestros hogares, a nuestras familias, y estableciendo una división, una pared divisoria entre padres e hijos, las generaciones. So the mom refused to allow that treatment and was taken to court. Esta madre se negó a que su hija recibiera este tipo de tratamiento médico, se negó a ello. And she reached out to my office because she couldn't find anyone else who would even question this new transgender orthodoxy. Y en desesperación llamó a mi agencia porque no pudo encontrar a nadie que le diera ningún tipo de dirección para cómo proceder y cómo defenderse de esta situación. So I was able to connect her with a pediatric endocrinologist. Así que yo pude conectarla con un endocrinólogo pediátrico. Diga eso 10 veces bien rápido. Un endocrinólogo pediátrico, lo pude conectar con un endocrinólogo. And he was able to submit testimony explaining all the risks and damage done by these treatments. Y ese doctor pudo someter una serie de argumentos de por qué era peligroso, inclusive, it was dangerous, right? Dangerous, yeah. Era peligroso someter a esta niña a ese tipo de tratamiento hormonal químico. And I'm happy to say that the judge in that case ruled that the daughter would not be given any of these medications. Me complace decir que el juez decidió, determinó que no, en este caso no debían darle a esa niña este tratamiento que el hospital dictaba que tenía que dársele.
Now we will see more cases like this. Vamos a ver casos como este en el futuro. And my office is working hard now to be ready for them. Mi oficina está trabajando duramente para asegurarnos de que estos casos sean resueltos en una manera adecuada. But we can't help if we don't know about them. Pero no podemos ayudar si no sabemos acerca de estos casos. So I need you, before you leave today, to sign up in the back. Así que necesitamos que ustedes allá en la parte de atrás se firmen y que se pongan en la lista. Or on your phone, you can text Mass Family to that number. O en su text, en su teléfono, pueden escribir a este número, textear a Mass, escribir Mass Family al número 797979. That helps us stay in contact with you, and then we can hear back from you so we can help in cases like this. Así que si usted tiene algún caso que necesita alguna referencia o consulta o algo así, llámenos o textéenos y nosotros responderemos. So one more example of good news. Otro ejemplo de buenas noticias para dejarle con buenas noticias. So I was contacted by a mom with a high school daughter a couple months ago. Hace un par de meses, una madre de una niña de escuela superior nos contactó. So this daughter wanted to start a Bible club at her high school. Esta niña quería comenzar iniciar un club bíblico en la escuela, un club de Biblia para que los otros estudiantes pudieran estudiar la Biblia juntos en la escuela. She got 50 of her classmates signed up. Ella consiguió que 50 de sus coestudiantes firmaran una petición para que se les permitiera comenzar un club bíblico en la escuela. And yet teachers and administrators mocked her and put obstacles in her path. Y a pesar de eso, administradores y maestros se burlaron de ella y pusieron obstáculos para que ella no pudiera establecer ese club escolar. They said they needed to review the curriculum. Le dijeron a ella que tenían que revisar el currículo de la escuela. So I asked the girl, what's revisar the, el currículo de lo que llevan a presentar. She said the curriculum is the Bible. Entonces ella le dijo, bueno, yo le pregunté a ella, ¿cuál es el currículo? ¿Qué ustedes van a hacer? Y dijo, nada, vamos a estudiar la Biblia, eso es todo, no tenemos un currículo. So I worked with the mom to ask some questions of the principal. Así que yo me puse a trabajar con la mamá para que le hiciera algunas preguntas específicas al principal de la escuela. Who's reviewing the curriculum? ¿Quién va a revisar o a repasar este currículo supuestamente que ustedes exigen? What are they reviewing it for? ¿Para qué lo están revisando? Have all the other clubs had their curriculum reviewed? Otros clubes en la escuela han tenido que hacer lo mismo, someter su currículo antes de ser adoptados o ser aprobados. And a few other questions like that. Y preguntas de ese tipo que le pedí a la madre que hiciera. Within a day or two, there was a message back from the principal. The club is approved. We fully support it. En un día o dos, el principal se doblegó y dijo que sí, que estaba bien, que el club lo podían tener. That's what can happen when we equip and empower parents to fight for their rights and the rights of their families. Eso es lo que pasa cuando empoderamos a los padres y otras personas para pelear por sus derechos. And that's why I'm so grateful for your pastor. Y es por eso que doy gracias a ustedes, doy gracias por su pastor. He's been taking a public stand for God's design for marriage and human sexuality since before I was in law school. Good or bad, it's... Él ha estado, su pastor ha estado peleando por estos derechos desde que yo estaba en la escuela de leyes hace tiempo. I thought you were going to say before I was born. No. Well, maybe. I don't know. No, maybe. Él ha estado peleando por estos derechos hace mucho tiempo. But this is a work of, I believe, a work of love and compassion for our neighbors. Y esto es, en realidad constituye una labor de compasión y de amor para nuestros vecinos. Because the way of the world... The way of the world in this area of human sexuality. Porque el estilo del mundo, la metodología del mundo en estos temas y en estos valores. Leads to death. Sabemos que conduce a la muerte. Physically and spiritually. Física, muerte espiritual. God's design for our bodies and our sexuality, on the other hand, brings life. El diseño de Dios para nuestros cuerpos, para nuestra sexualidad, no es de muerte, sino es de vida. I think it's no coincidence when you look at abortion, homosexuality, and this gender identity confusion. No es coincidencia que estos temas de aborto, homosexualidad, identidad de género. The result of all those things is not life. El resultado de esa abogacía, de estas cosas, no es vida, es muerte, es el final de todas estas cosas. But when we follow God's design for our sexuality, it brings new life. Pero cuando nos adecuamos al diseño de Dios conforme a estos temas, sabemos que todo esto conduce más bien a
vida y a preservación de vida. That's how I'm going to get my 12 grandbabies. Así es que yo voy a conseguir mis 12 nietos en el futuro. Amén. And I believe that a broken, hurting, and confused world will eventually realize they've been sold a series of very destructive lies. Y yo creo que con el tiempo el mundo se dará cuenta de que en estos valores en realidad lo que están haciendo es seguir una serie de mentiras destructivas. It is my hope and prayer that when they do, mi deseo, mi esperanza, mi oración, that they will remember the voice of the church. Que estas personas escuchen y recuerden la voz de la iglesia. And return to her, seeking the truth they could find nowhere else. Y que regresen a esa verdad fundamental que no podrán encontrar en ningún otro lugar. So do not be silent. Do Así not que be afraid. Por favor, no se queden en silencio. No se atemoricen. No se intimiden. Please come to the table after the service and take all the cards we have left. Por favor, llévense todas las tarjetas de información que tenemos y distribúyanlas. Llévenselas todas. And on Tuesday, help us do one small thing y el towards martes, restoring the truth. Ayúdennos a hacer una cosa pequeñita. We can vote no on three and send a message to the entire nation. Podemos votar no en esa propuesta número tres y enviar un mensaje a toda la nación. That even here in Massachusetts, que aún aquí en el Massachusetts tan liberal como es, we still believe that God created us male and female. Todavía creemos que Dios nos creó hombre y mujer. Gracias. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Let's stand and let's pray for Andrew and for his colleagues and for Massachusetts Family Institute. Vamos a orar por ellos, vamos a presentarles delante del Señor, que el Señor los cubra, may the Lord cover them, los proteja, protect them, cover their families, their children, él cubra sus familias, sus esposas, sus vidas, y que esta ola demoníaca en realidad no se salga con la suya. Así que extiendan sus manos hacia ellos y también hacia todos lo que, we're going to extend our hands to you and to all that you represent. And we pray for the covering of God on your lives. Father, we pray for blessing and for a strengthening of the heart, because we know that they are the object of attack, not just at the level of social influence and intimidation and all kinds of influences on their minds and on their hearts, but there's also a demonic attack, because ultimately the source of all of this is principalities and powers, systems that go against the lordship of Jesus Christ and the lordship of God. And I pray that they will remain always protected, covered, humble, transparent, wise, discerning, merciful, compassionate, balanced, that they may be able to combine all of these different nutrients that are so complex in the time that we are living, Father. That people, even as they speak the truth of God, may see also the Spirit of Jesus Christ behind them. Father, right now we declare our love for men and women who are in children and youth who are affected by same-sex attraction. We declare publicly that we do not hate them. We do not look down upon them. We do not wish them ill. We know that they are your creation. We declare our love for them. We pray that they will be led into your truth. Father, we pray for their protection and their covering. We renounce any kind of violence against them. We disassociate ourselves from any kind of exploitation or mockery or any kind of hatred of any sort of these men and women who are under this drama that they are fighting. We declare our love for them, and we declare that this house is open and that we welcome them as your children into our place. But we also pray, Father, that you would neutralize ungodly agendas, ungodly movements, militant efforts out there to seduce, to confuse, to force, to impose, or to exploit even
people of faith and people who see things differently. We are against an agenda that is destructive. We are against movements, against governmental efforts, against judicial efforts that go against your truth and that would seek to impose a dictatorship that is also against your agenda, Father. So even as we express our love, we also express your truth. And so this house stands with your design and your declarations, Father. May we be a people of truth and a people of mercy. Queremos ser una iglesia, Padre, de verdad y de misericordia. Que esta congregación siempre pueda mantener balance entre esas dos cosas. Nos oponemos a la explotación, a la persecución de cualquier persona que está peleando con un sentido de identidad equivocado. Y pedimos tu misericordia sobre ellos, pero también te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en cualquier ley, cualquier esfuerzo, cualquier movimiento que vaya en contra de la verdad que tú has establecido. Padre, ayúdenos a encontrar el balance y bendice a nuestros hermanos en esa dirección también. Declaramos tu protección sobre sus vidas en esta tarde. Y gracias por tu verdad. La recibimos, la afirmamos como tu verdad y te damos gloria y honra a ti, diseñador y creador de la humanidad. En el nombre de Jesús, the name of Jesus. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga.